Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a ustedes». Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yendo acordes con el Evangelio, sobre todo la última parte que nos está el Señor Jesucristo recomendando que se confiesen, el Padre Jorge está confesando en su oficina para los que desean confesarse y puedan comulgar cuando llegue el momento. Hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés, una solemnidad importantísima en la Iglesia Católica y en la Iglesia Universal. El Espíritu Santo y su venida, eso celebramos hoy. El Espíritu Santo a quien no lo vemos porque es Espíritu, a Jesucristo lo vieron los discípulos y lo vio muchísima gente hace 2000 años. Pero el Espíritu Santo no lo vemos, pero vemos su acción. Eso sí, la acción que nos mueve. Por ejemplo, he dicho hace un momento que los que desean confesarse lo pueden hacer y han sido movidos por el Espíritu Santo. Una fuerza en ellos, verdad, lo tengo que hacer, estoy en pecado o estoy en falta. Voy a ir. Esa fuerza es el Espíritu Santo. Qué fácil entenderlo. Porque si no, no se hubiesen levantado, porque hay otras personas que se han quedado bien sentadas en su sitio. Y el Espíritu Santo no las ha movido a eso. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Juan? Las tres lecturas son muy importantes, pero no podemos hablar de todas. Y la secuencia es espectacular. La voy a comentar un poquito. ¿Pero qué nos dice el Evangelio? Que es lo central. Dice que los discípulos estaban con miedo. Y quiero recalcar esa palabra, miedo. ¿Por qué estaban con miedo? Ya sabemos, no les voy a explicar todo el rollo, pero estaban con miedo. Habían matado a Jesucristo, ellos temían por su vida, etcétera. Pero Jesús viene, se aparece y les dice la paz. Y quiero recalcar la palabra paz. Miedo y paz. No son congruentes. No son congruentes. Y acá lo vemos muy claro. Los discípulos estaban con miedo porque no tenían paz. Y Jesús, quien es Dios, les vino a traer la paz. ¿Y nosotros cómo lo obtenemos? En Cristo. ¿Pero cómo? Dígame cómo, Padre, yo lo hago. Yo quiero tener paz porque estoy muy turbado. Uno de los mecanismos, porque son muchos, que utiliza el Señor, es justamente lo que les está diciendo explícitamente acá a los apóstoles que hagan. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Ahí está la cola. Ahí está la moción del Espíritu Santo que algunos han sentido y que otros tantos la van a sentir después de la homilía que les voy a dar. Y se van a parar tranquilitos
y van a seguir su camino hacia el confesionario. Porque así es, así actúa el Señor. Yo sé que es así. Entonces, la paz viene cuando uno se siente perdonado. Uno siente la infinita misericordia de Dios. Cuando uno dice lo que ha hecho, lo que está mal, siente una paz en la conciencia, en su conciencia. Y no es igual que se lo cuentes a fulanito, a menganito, que al sacerdote. No es igual. Quizás contándole a fulanito, a menganito, ciertas o sientas cierta paz. Porque es verdad, va descargando. En el fondo tienes un arrepentimiento, un cargo de conciencia. Y sientes contarlo, pero cuando lo cuentas a un sacerdote, es el mismo Cristo quien actúa y te perdona. Por eso le dice Cristo a sus apóstoles, después de haber resucitado, porque este texto de San Juan, capítulo 20, es después de la resurrección, ojo con eso, ya estaba a punto de irse a los cielos, ya estaba a punto de ascender a los cielos y les da esta última recomendación. Dice, le sopló el Espíritu Santo. Por eso es muy importante Pentecostés, porque es la venida del Espíritu Santo. Cristo les está soplando el Espíritu Santo y le dice, miren, a ustedes, que son mis discípulos, les estoy dando este mandato. A quienes ustedes perdonen los pecados, les van a ser perdonados. No hay otro mecanismo. Está hablando de la confesión. ¿Cómo va a ser posible que un hombre pueda perdonar pecados? Si solamente el único que perdona es Dios. Eso no es posible, que un hombre perdone pecados. Entonces, si el hombre puede perdonar pecados, es porque Cristo está ahí, a través de su Espíritu Santo. Entonces, podemos hablar que el confesionario del Padre Jorge en este momento está impregnado del Espíritu Santo. Sí, sí. ¿Y qué te da la confesión? Justamente lo que hemos escuchado en la secuencia. Pero antes de meditar un poquito la secuencia, quiero hablar de las personas que viven en el pecado. Que lo hemos escuchado en la lectura de la carta a los romanos. Los que viven sujetos a la carne, los que no tienen paz, aquellos que están abocados a sus pasiones. Las pasiones, todos las conocemos, no las voy a detallar acá, pero nos da una felicidad momentánea. Yo quiero compartir con ustedes y que comparen la felicidad momentánea que te da los placeres vanos de la vida, o pasajeros, como quieras llamarlos, o materiales, y el gozo en el Espíritu Santo, que son dos cosas totalmente distintas. Dice el texto a los romanos, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Miren la diferencia. Los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Cristo. ¿Y cómo uno no tiene el Espíritu de Cristo? Si todos hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero muchos de nosotros lo hemos ahuyentado con nuestros pecados. Una persona que vive en pecado mortal, ahí no está el Espíritu Santo. No está. ¿Lo pueden obtener? Claro que sí. Claro que sí. Porque dice el texto, pues bien, si Cristo está en ustedes, si se confiesan, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive por la justificación obtenida. El cuerpo tiene vida, vuelve a la vida. Esas personas que están haciendo cola, aparentemente tienen pecados, como todos. Y si vamos al texto tal cual, están muertas a la vida. Pero van a tener vida en unos minutos cuando se confiesen. Porque Cristo va a vivir en ellos. Hay de aquellos que estén todavía con el espíritu del mundo, sujetos a sus pasiones desordenadas de la carne. Esas personas están muertas a la vida. Entonces, la solución es que se dejen llevar por el Espíritu de Dios para que tengan vida y vida en abundancia.
No hemos recibido un espíritu de esclavitud. No, hemos recibido aquel espíritu, como dice el texto, que nos hace decir, Abba Padre. Somos hijos, porque hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Aunque estemos en pecado, no dejamos de ser hijos. Eso yo no he dicho. He dicho que el Espíritu Santo se aleja de nosotros, pero seguimos siendo hijos. Malos hijos, pero seguimos siendo hijos. El Espíritu Santo nos da, miren la diferencia de una persona que vive en pecado, que vive en las tinieblas, abocado a sus pasiones, versus una persona que quiere el Espíritu Santo habite en ella. Y eso lo dice en la secuencia. De repente no te has dado cuenta, o lo has pasado por alto, o has estado distraído, pero mire todo lo que te dice el Espíritu Santo a través de esta hermosa lectura. Aquellos que quieran recibirlo, estén atentos. Miren todo lo que podemos recibir de parte del Espíritu Santo. Manda tu luz desde el cielo. Envía tu luz porque yo estoy en tinieblas. Dame tus dones. Don en tus dones espléndido. Ven, dulce huésped del alma. Porque si albergamos al pecado, a Satanás, ¿qué huésped tendremos ahí? Va a ser estragos por toda la casa, por todo el alma. Satanás, cuando mora en un alma en pecado, la hunde cada vez más y más. Acá estamos diciendo, ven, dulce huésped del alma, enriquécenos, haz que nuestra alma esté en descanso, haz que yo esté en paz contigo y con mis hermanos. Mándame tu brisa, tu soplo, tu aliento. Aquel soplo que insuflaste en Adán y Eva. Aquel soplo que Cristo insufló en sus discípulos. Dámelo a mí también. Brisa en las horas de fuego. Brisa. Reconfórtame en los duelos. Porque esta vida es lucha. Y sin el Espíritu Santo no la vamos a hacer. Vamos a sucumbir tarde o temprano. Repito, pueden vivir en cierta paz algunos, pero eso no dura. Lo que dura es el gozo. Pero para eso tienes que salir del pecado invocando al Espíritu Santo en esta hermosa oración. Entra hasta el fondo del alma. ¿Quién conoce más tu alma que el mismo Dios? Con su divina luz y te enriquece sin medida. Porque Él sabe cuál es tu vacío, tu nada. Él conoce mejor tus flaquezas. Conoce bien tu pecado, más que tú mismo, y tus debilidades por el pecado, y tus talones de Aquiles que han mermado tu alma, que han opacado la amistad entre tú y Dios. Eso pasa cuando no envías tu aliento, dice el texto. Mira todo lo que hace el pecado cuando no estás conmigo. Riega la tierra en sequía. Somos una plantación de Dios. Eso ya les he dicho hace mucho tiempo. El Señor nos ha puesto en un jardín, nos ha plantado, y cuando el Señor no envía su aliento, nos morimos. Cuando nos zafamos del Señor, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y nuestro propio querer, en otras palabras, cuando hacemos lo que nos da la gana, nos secamos. En esta preciosa oración nosotros pedimos que el Señor sane nuestro corazón enfermo, que está torcido por el pecado, por nuestras pasiones. Lava las manchas. ¿Cuántas manchas tiene nuestra alma? En cada pecado que hemos ofendido a Dios, hemos añadido una mancha al alma. Y no una mancha, una herida. Y no solamente una herida, sino más. Y tiene pus sobre todo, una herida con pus. Se está gangrenando, está podrida. Y hay muchos que viven con esa herida durante toda su vida. El Señor nos quiere dar un rayo de su luz que nos caliente, que nos caliente el corazón, porque nuestro corazón está frío, está hielo. Infunde calor de vida en el hielo. Nuestro corazón parece un témpano, una piedra. Somos muy rebeldes, Señor. Envíanos tu luz.
Derrítenos con tu gracia, Señor. Reparte tus dones. Acá estamos llenos de dones. A cada uno les ha dado un don, o dos, o tres, o cinco, 20. Señor, haz que esos dones fluyan, emerjan de lo más profundo de mi ser para poder ponerlos al servicio de la comunidad. Eso es lo que hacemos muchos. Por eso estoy acá hablándoles. El Señor me da un don y lo estoy poniendo al servicio de ustedes. ¿Qué don te ha dado a ti? ¿Qué don te ha dado a ti, hermano, hermana, que no lo estás utilizando? Pídale al Espíritu Santo en esta misa, dame el don de consejo, de sabiduría, de piedad, de temor de Dios, de fortaleza, de ciencia, de entendimiento, para que vean cómo el Señor va a actuar en tu vida. ¿Se lo has pedido? Pídeselo. Hoy es Pentecostés, hermanos. El Señor no desatiende a sus hijos que se lo piden con fe. Dale al esfuerzo su mérito. Y busca, salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno, el gozo que les estoy diciendo, que es muy distinto a la felicidad momentánea que da el mundo. Y que nos engaña con esa felicidad falsa, porque nos lleva a la muerte, a la desobediencia. Nos lleva al alejamiento total de Dios, del Espíritu Santo. Pidámosle en esta misa al Sagrado Corazón de Jesús, que está aquí con nosotros, que nos acompañe. Que Él, que está a la derecha de Dios Padre, nos sigue enviando su Espíritu Santo. Que en esta Eucaristía nos dé sus dones, su gracia, su misericordia infinita. Derrocha, Señor, misericordia sobre tus hijos que están aquí. Pero muévelos, Señor, en la humildad. Que confiesen sus pecados, Señor. Y que no solamente se confiesen contigo en su cuarto encerrados con 7 llaves, porque eso no es válido. El Señor quiere que te confieses con un sacerdote, con un cura. Él va a curar tu alma. Cristo va a curar tu alma a través del sacerdote. Que el Señor los bendiga.